Cada día que pasa, el mundo se cuestiona su objetivo en la vida, el motivo de su existencia, pero sobre todo se cuestiona la existencia de un Dios. A diario, vemos cómo nos matamos unos a otros por razones absurdas, razones que solo son el fruto del egoísmo, el cual causa tragedias tan inmensas que solo un Dios que según no existe podría medir el alcance que éstas han provocado. Pero este Dios que no existe es el punto de descarga de nuestros frustrados sueños, es el punto de descarga de todos nuestros odios, es el culpable de todas las desgracias que nos acontecen. Es curioso cómo utilizamos el término Dios como un punto de escape a las preguntas que nuestra propia alma demanda. Pero si por alguna razón algo nos hace creer que sí existe, rápido tapamos ese sentimiento con quejas y reproches hacia un Dios que no existe. Por eso te dejo estos puntos a pensar, o al menos analizar tan solo un poco, que al final no te cuesta nada, ya que si Dios no existe, no corres peligro alguno de creer en Él. Decimos que Dios es el culpable del hambre en el mundo y le sacamos la vuelta a una persona que nos pidió comida. Decimos que Dios no nos ayuda porque no tenemos casas de lujo o autos deportivos o mucho dinero, pero olvidamos la salud, la vida y lo más importante, la familia. Decimos que Dios nos olvidó solo porque no nos habla o no se aparece ante nosotros, pero aún no hemos podido explicar cómo hemos salido de problemas y situaciones tan graves que algunos de ellos fueron peligro de muerte. Decimos que Dios es un invento de los hombres cuando ni los hombres saben quién los inventó a ellos. Decimos que Dios es cruel cuando nosotros mismos somos indiferentes al dolor ajeno. Decimos que Dios es el negocio más grande de la iglesia cuando nunca hemos visto a Dios mismo echarse unos billetes en el bolsillo. Decimos que Dios es racista, pero no entendemos que las almas no tienen color ni género. El racismo es una condición podrida de la mente, mas no del corazón. Decimos que a Dios le gusta vernos sufrir, pero no hacemos caso de las señales que nos alertan para evitar ser lastimados. Decimos que Dios no escucha, pero siempre hemos sido ciegos ante su voz. Decimos que Dios no existe, pero seguimos nombrándolo en nuestra negación del mismo. Cualquier opinión es válida en este canal. Te invito a dejar tus comentarios acerca de este video. Comparte, dale like y suscríbete si este video te gustó. Hasta el próximo video.